Antes de iniciar con este evento, solicitamos su atención para informarles sobre la ubicación de salidas de emergencia, las cuales, una, está en la parte posterior de donde ustedes están ahorita ubicados, y otra salida de emergencia está aquí a mi izquierda. Lo anterior como medida preventiva en caso de algún siniestro. Asimismo, solicitamos atentamente que a partir de este momento programen sus teléfonos celulares en modo de silencio o en modo vibración. Por su colaboración y atención, muchas gracias. Honorables miembros del Presidium, compañeros maestros, maestras, personal administrativo y de servicio, alumnas y alumnos que hoy se gradúan, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a la ceremonia de graduación plantel El Chocoa, generación 2015-2018. A continuación, llevaremos a cabo el acto cívico. Para iniciar, recibiremos a nuestro lábaro patrio con el respeto que se merece. Favor de ponernos de pie. Atención, firmes. Ya. Saludar. Ya. Ya. A continuación, el alumno Marcelino Vega Arriaga del grupo 604 dirigirá el juramento a la bandera. Bandera. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. Padres. Te prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. Que hacen de nuestra patria. Una nación independiente. Una nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que entregamos nuestra existencia. En posición de firmes, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Y reviente en su templo, al sol de tu libertad.
Procederemos a despedir a nuestro emblema nacional con el respeto que es debido. Atención, firmes. Ya. Saludar. Ya. ¿Firmes? Ya. Favor de tomar sus asientos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Representando el encargo de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, profesor Víctor Guerrero, nos acompaña el ingeniero Rafael Casimiro Cortés Duarte, director académico de la UTE, Echojoa. En representación de nuestro director general maestro, Víctor Mario Gaviño Casillas, nos acompaña el licenciado Marco Antonio Lerba Ruiz, jefe del Departamento de Programación Académica. Tenemos también, en representación del presidente municipal, maestro Carlos Huertán Echeverría, al maestro Gaspar Moreno Valdés. En esta ocasión, en representación del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, maestro Jesús Alfredo Lugo Gámez, nos acompaña el maestro Ramón Ochoa Jocobi, delegado sindical del plantel. Acompañándonos también las jóvenes representantes de la generación América Michelle Osorio Burgoa y Alondra Guadalupe Molina Calderón, ambas del grupo 601. De igual forma, contamos con la presencia del anfitrión, director del plantel, maestro Eduardo Parra Villegas, así como de nuestros distinguidos invitados, padres de familia, el personal docente, administrativo y de servicios del plantel. En el trayecto de la villa hay despedidas que nos suelen hacer llorar, pero esta despedida, aunque hay melancolía, no es motivo de dolor, sino un momento de honda emoción que viste en nuestra escuela de gala, ya que es la ocasión de celebrar el empeño positivo que pusieron cristalizar en sus estudios los alumnos que hoy se gradúan. Por ello, es un honor contar con la presencia del director de nuestro plantel, el maestro Eduardo Parra Villegas, al cual invitamos a darnos su mensaje. Personalidades que nos acompañan en el presidium, ingeniero Rafael Casimiro Cortés Duarte, director académico de la UTE Echojoa y representante del profesor Víctor Guerrero, gracias por acompañarnos. En representación de nuestro presidente municipal, maestro Gaspar Moreno, qué bueno que pudo acompañarnos hoy. Licenciado Marco Antonio Leiva Ruiz, jefe del Departamento de Programación Académica y representante personal de nuestro director, Víctor Mario Gaviño Casillas, sea bienvenido nuevamente. Maestro Ramón Ochoa Jocobi, delegado sindical del plantel y representante del secretario general de SUDCOPS. Profesor Jesús Alfredo Lugo Gámez, gracias por estar aquí. Señoritas América Michelle y Alondra Guadalupe, qué bueno que nos pueden acompañar en el presidium este día. Alumnos que hoy se gradúan, padres de familia, maestros e invitados, sean todos bienvenidos a este plantel. Dice la sabiduría popular que no hay fecha que no se cumpla. En este caso, esta fecha tan anhelada es su graduación de preparatoria. Graduación que trae implícita sus ganas de independizarse, de hacer valer sus derechos, de gritar su juventud
y que en algunas ocasiones no se dan cuenta que también va incluida una gran responsabilidad por el resto de... Cruz Soto Omayay. Duarte Gaceles, Jocelyn Guadalupe. García Macasegua, César Eduardo. Gastelum Aguilar, Luis Manuel. Gogobachi Pérez, Mario Saez. Ocovi Álvarez, Blanca Flor. Ocovi Sombra, Guadalupe María. Y mi cara Estrella Jorge Luis. Lerma Angamea, Michelle Natalia. Lugo Jocobi, Pura Verde. Madre, que se dice. Éxito. Gracias. Lo mismo que de sus planes. Mantengan el interés por su propia carrera, por muy humilde que sea esta. Ella es un verdadero tesoro por el fortuito cambiar de los tiempos. Bien. A continuación, llamamos a este micrófono al representante personal de nuestro director general, el maestro Víctor Mario Gamiño Casillas, al licenciado Marco Antonio Leiva Ruiz, para que dirija su mensaje a los alumnos graduantes de la generación 2015-2018. Buenas tardes a todos, Morales, miembros del Presidio, América Michelle Osorio Uruguay y Alondra Guadalupe Molina Calderón, alumnas destacadas de este plantel de Chocoa, personal docente, administrativo y de servicios, padres de familia, familiares y amigos de nuestros jóvenes graduantes, amigos todos. Antes que nada, reciban un cordial saludo de parte del director general del Colegio de Bachilleres, maestro Víctor Mario Gamiño Casillas. En lo personal, es un verdadero gusto poder acompañarles en este día tan relevante para sus vidas. A lo largo de 3 años, han construido conocimientos, amistades, experiencias que ya en este momento nos definen como jóvenes a punto de continuar con su vida académica en alguna otra institución. Me voy a detener en este punto para hablar de los rumbos, del rumbo de la vida. Eres o no eres, porque tanto ustedes como sus padres están llegando a este momento donde seguramente ya han hablado del rumbo que van a continuar y que quieren tomar como futuro ciudadano. Durante 3 años cursaron una cantidad de materias muy variadas
Algunas les gustaron más que otras y en otras se desempeñaron mejor que algunas. Estoy seguro de que en más de una ocasión se preguntaron qué les iba a servir las clases de química o literatura o matemáticas. Alguien ya lo mencionó en este área. Y no sé si alguno de ustedes aún lo siga pensando. Es común, a todo el mundo nos ha pasado. Lo que nos gusta hacer, lo que se nos hace fácil, lo que nos reta, es decir, aquello que nos impulsa. Aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a ser líderes, a ser responsables, a ser puntuales, a ser ordenados, a ser respetuosos. Quizás sin darse cuenta, a encontrar su lugar en la vida, a encontrar el rumbo. Ser estudiante en el COBAC significa un compromiso personal por encontrar ese rumbo, por ser mejores, por ser líderes. Ser estudiante en el COBAC significa estar dispuesto a dar el extra en lo académico, en lo deportivo, en lo cultural, pero sobre todo en lo personal. Ahora estamos aquí para ver cómo una nueva generación toma su rumbo y cierra una etapa más de su vida académica. Con mucho orgullo le reafirmamos el compromiso del Colegio de Bachilleres por ser el mejor subsistema de educación media superior, no solo en Sonora, sino en todo México. Porque queremos que los alumnos de COBACH sean sonorenses de 10, como dice nuestra gobernadora, la gobernadora de todos los sonorenses, Claudia Pavlovich, orgullosos de ser parte de la familia COBACH, que demuestren día a día con su trabajo, con su dedicación y su responsabilidad, que lo bien aprendido en el COBACH jamás se olvidará. Todo lo que ocurre en el COBACH en todos los planteles del Estado es un esfuerzo compartido, es trabajo en equipo. Para los padres de los egresados, en esta ocasión, el Colegio de Bachilleres. Es evidencia también eso de los alumnos destacados, que en el Colegio de Bachilleres también hay docentes destacados. En este año, los alumnos del COBACH estuvieron por todo el mundo, triunfando en olimpiadas, en eventos deportivos y en eventos culturales. Honestamente, ahí la llevamos. Vamos tomando rumbo con el apoyo del gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación. Uno de esos avances, simplemente por mencionar un ejemplo, es que sus certificados oficiales, los de ustedes, jóvenes graduantes, van a estar en línea en la plataforma COBACH. Así que podrán tener acceso a ellos desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. A nuestros alumnos, porque siempre serán alumnos del COBACH, les queríamos desear lo mejor, que triunfen en lo profesional y en lo personal, que puedan cumplir sus sueños, pero sobre todo, que encuentren su rumbo y que sean muy felices. Ahora quizá no lo vean, pero en unos pocos años, muchos de ustedes, ojalá y todos, serán esos amigos que se reúnen cada tanto tiempo a recordar los grandes momentos que vivieron aquí, en el COBACH Chocoa. Recuerden lo aprendido en el COBACH, no solo en lo académico, sino también la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, el respeto y la amistad. Durante estos 3 años, padres de familia, maestros, personal de apoyo y sobre todo ustedes, hemos unido nuestros destinos para emprender un camino de éxito. Verlos hoy me dice claramente que aquí, en el COBACH, el Chocoa, sí hay rumbo. Ya para terminar, simplemente espero encontrarlos algún día en la calle o en algún lugar y saludarlos con el aprecio que sirve de un trabajo, que surge de un trabajo bien hecho, de una labor cumplida. Sigan adelante y les encargo que cuando alguien les pregunte cómo le hacen para siempre ser triunfadores, para haber encontrado su rumbo, que su respuesta sea muy sencilla. Lo aprendí aquí, en el COBACH. Muchas felicidades. Enhorabuena. Hoy, nuestra escuela queda quieta. Solamente permanecen en los espacios los gritos, las risas y las alegrías que todos dejaron plasmados en los muros de las aulas, en los patios y en las canchas de la escuela. Quedan atrás grandes amistades,
y los recuerdos de una convivencia que nunca más se dará en los mismos términos, pero que puede trascender los tiempos y las circunstancias cuando es profunda y sincera. Agradecemos a los miembros del Presidium, alumnos, docentes, padres de familia, invitados especiales y directores del plantel por su asistencia y que tengan una excelente noche. Llegó tarde, por favor de pasar a dirección con Mariela por su constancia. Gracias, muy buenas noches. ¡Sí!